Cash. Para que disfrutes de tu pasión, también en carnaval contás con Cash. Bueno, muy bien. ¿Quiénes clasificaron? Murgas, Agarrate Catalina, Saltantes con Patente, Doña Bastarda, La Cayetana, La Clave, La Gran Muñeca, La Trasnochada, Diablos Verdes, Nos Obligan a Salir y Queso Magro. Por el lado de las murgas, Los Parodistas, Caballeros, Los Muchachos, Momo Sapiens y Cíngaros. Humoristas, Ciranos, Los Chovis y Los Rolling. Y los Lúbolos, Zarabanda, C1080, Valores y Jambo Kenia. Y para cerrar las revistas, La Compañía, Madame Gótica y Tabú. Hoy comienza entonces, hoy primero de marzo, comienza la Liguilla 2022 en el Teatro Ramón Collazo. Y las entradas se pueden para las 8 etapas en las redes locales de Hábitat. Y el acceso es para todo público. Mm-hmm. Perfecto. Exactamente. Así que empieza la Liguilla ahora. Bueno, sí. ¿Cuándo les toca a ustedes? Nos toca la última fecha. Que hoy es la última fecha, pero si hay lluvia en el medio, sí, no, claro, deja de ser la última, ¿viste? Claro. Entonces hay cambio de carnaval, que a veces puede ser el primero, pero termina siendo el último. Nos toca el miércoles que viene, o sea, el siguiente. ¿Ya nervios? Sí. ¿Y van cambiando cositas o no? Ya está. Bueno, sí, yo estoy muy loco. Sí. Y aparte, los políticos están dando mucha cosa para poner. Sí, sí. Bueno, volvemos a lo mismo. Yo lo hago todo, yo creo, a mí me gusta. Por otro lado. No, pero digo, para las nuevas mechas que se dice del carnaval, me gusta ampliar un poco el horizonte, porque generalmente uno la mecha la pone siempre en la parte política, claro. Y hay que tratar de hacer algo distinto también, ¿no? O sea, ya el humor político está, pero hay que buscar, para mí, por lo menos, humor por otro lado también. Pero, no se puede cambiar el contenido a grandes rasgos. Lo que no se puede cambiar es el sentido de lo que estás haciendo. ¿A qué voy con eso? Nosotros hacemos una escena de médicos, por ejemplo, por decirte algo, no es el caso de asaltantes, pero ponele, de la primera para la segunda rueda, esa escena no puede ser de policías. Ahí está. Claro. Tiene que ser de médicos. Dentro de eso pueden suceder algunos cambios, pero en ningún caso tienen que cambiar el sentido de la escena. O sea, no es que se muere uno de los médicos y la segunda ronda, ese está vivo y sigue. Claro. No. Claro. Puede algún chiste, alguna puntualmente, cortar alguna cosa. Es más de cintura que claramente de reglamento. Uh-huh. Entonces se cambian algunas cosas, las famosas mechas, la actualidad, como decía Lu, se utiliza mucho en carnaval. Claro. Es un insumo importante, hay que estar como muy atento. Claro. Como para cualquier tipo de comunicación, ¿no? Cualquier persona que comunica algo tiene que estar atento a eso. Si me olvido de verlos en la próxima presentación, seguro que entro a Twitter al otro día y tendencia Germán Medina siempre arriba. Tremendo. Estás impresionante. Por esto que hablábamos. Germán Medina y Graciela Bianchi, cabeza a cabeza. Claro, qué raro ese 1-2, ¿no? Qué raro ese 1-2, ¿no? Hacemos cosas totalmente distintas. Tampoco te voy a decir, ay, que si hablan está bien. No, yo no es mi objetivo. Yo quiero Twitter? Disfrutar de... ¿Tenés Twitter? No. Comprendí hace un tiempo... No tenés, pero lees. Porque hay mucha gente que no tiene, pero lee. Realmente es que no. Pero porque comprendí, tuve Twitter, fui y volví. Tuve Twitter cuando casi empezó, ¿eh? No por hacer lo que hago, ¿eh? Hacía algún bolichito o algo, pero no me dedicaba exclusivamente a esto. Y empecé a comprender, porque lo veo, porque tampoco soy tonto, que es una forma de hacer red social que a mí no me atrae. No me atrae el depósito de quejas. Claro. Pero no me atrae en la vida. No me atrae en un grupo de amigos. Creo que las redes sociales son una comunidad. Y a mí las comunidades donde es tipo, bueno, mirá la remera que usaste el coso, porque a Diego lo vi, entonces qué, no me divierte mucho. Trato de estar informado, pero por otro lado. O leo diarios, o miro portales. Mira Telemundo. Palabras, pero no se discute. Por supuesto. Pero por favor, palabras, yo me levanto, discúlpeme si me gustó. Pero Instagram sí, sos muy... Sí. Pero eso a nivel también como comercial lo usas, ¿no? Yo lo uso casi siempre a nivel laboral. Laboral, sí. En algún caso. Y bueno, y obviamente que me divierto y que subo algunas cositas con Mateo o algunos chistecitos, algunas cosas, como para mantenernos en contacto. Claro. No soy muy bueno, la verdad, no soy bueno en las redes sociales, no me defiendo bien, no es mi palo, pero entiendo que es un medio. Hay que estar. Sí,
es un medio también, digo, para un fin, que en este caso es que la gente, por ejemplo, pague una entrada para ir a verme algún espectáculo o lo que sea. Siempre el fin, en mi caso, es ese. Como hay otra gente que el fin en sí mismo es las redes sociales, es un trabajo que mucha gente se encarga de menospreciar y es un trabajo igual que otros. Que cualquier otro. Lo que pasa es que duele las cosas nuevas. Hablando de espectáculo, ¿cuál es el espectáculo tuyo? ¿Cuándo va a ser? Ahora, bueno, muy bien, muchas gracias. Hablando de esto, sos tan crack. Ah, lo olvido. Sos tan crack. ¿En qué momento llegaba esa pregunta, no? ¿Eh? ¿Seguís casada? ¿En qué momento? Nada que ver, nada que ver. Escuchá. Me enamoré, qué bien. 6 de marzo, te invito, amor. Bien. 6 de marzo. Ah, el 6 de marzo, en la función que iba a ser el 19 y de enero. Se suspendió por lluvia, fue. Exacto, bueno. Suspendió por lluvia. Dan lluvia que para yo te domingo, dije, vamos arriba, no va para nada. Mucha suerte, muchos éxitos. Y me mataste. Como vos cuando te vas de licencia siempre llueve. ¿Qué para la gente en su también? Casa. Si Cuca pasa por la calle y dice, vamos arriba, suerte o algo, quédense en su casa. No se suban a un bondi, no se suban a su auto. Qué no hagan horror. Nada. Quédense en su casa. ¿Qué pasa? ¿Se suspende de vuelta si llueve? No va a llover. No, no va a llover. No, hipotéticamente hablando. No, hipotéticamente, no. Así como nada. Jugando contigo, se suspenderá para quién sabe cuándo, ¿verdad? Todo en noviembre. Pero bueno, este domingo es este domingo 6 de marzo. Las entradas están en Habitat. Y ¿quedan bueno, ¿Quedan? ¿Alguna? De verdad, hubo un problema y lo voy a decir con total sinceridad. Un error de Habitat, de ¿cómo es? De pantalla, ¿cómo es? De informático, que estuvo 15 días diciendo que estaba agotada la función. ¡No! Y no lo estaba. Ay, no. Así que Habitat, querido en mi corazón, vuelvo a repetir, Habitat, no me importa, cóbrenme el chivo. Habitat, vamos arriba, pónganse las pilas. Ha pasado muchas veces eso y tal, no tiene que ver con los gurises que están ahí atendiendo. Oh. En ningún caso, es un error informático. O sea que quedan entradas. Muy pocas. Bueno, esa es una buena. Sinceramente queda muy pocas. ¿Viste que nunca por algo llovió? ¿Eh? Por algo llovió. ¿Viste? No, pero quedan muy poquitas. No, es que ahí no quedaban. El tema es que devolvió gente. Ah, y esas devoluciones pasó como que nunca estaban. Okay, ya entendí. Y esas devoluciones son las que se pusieron en la venta. Y son muy poquitas de verdad, con sinceridad lo digo. Así que vayan a cualquier hábitat de cualquier parte del país. Tanto sea si vivís en la Costa de Oro, Ciudad de la Costa, o acá en Montevideo, o aledaños, vamos a decir, porque es cerca. Es en la costa. Mutia Germán, dice. Te quedás hasta el final. Hablo mucho. Bueno, Germán, si quieres arreglar la cocina, el baño, sí. Muebles, las paredes. Sí.